bienvenidos a otro programa más de Si es de tu interés. Y también vamos a comprar un reloj. Ah, lamentablemente empezamos tarde, siento por mí, mea culpa, esa es mi mea culpa. Lamentablemente, sin celular, todo lo tengo más difícil y tengo los horarios cambiados, tengo que más tarde, no tengo alarma, uff, un relajo. Pero bueno, aquí estamos otro programa más, el poco tiempo que tengamos, y si es de tu express. Así lo voy a poner, cuando los programas sean más cortos, así, y si es de tu express. Porque tenemos que hacer un mix rapidito de todo lo que tengamos. Pero obviamente, siempre presentar a mi compañera de fórmula, mi patita para no dar cojo, ni mucho, Andrea Chela. ¿Cómo está, Andreita? ¿Lunes? ¿Qué cosa me dijo? Ni entendí. Muy buenas tardes con todos ustedes, las personitas quienes nos han tenido santa paciencia de esperar hasta este último momento. Pues es verdad, tendremos que comprar un reloj, especialmente a mi amigo Eduardo. Para el arma, para eso, es que exactamente. No tengo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí, lunes, inicio de semana. Que nos vaya muy bien a todos nosotros. Por supuesto, y venimos con full información. Y así como dijo mi compañero acá presente, pues vamos a hacer un rapidín ya de información. Un rapidín informativo. ¿Cómo? Para todas esas mentes sanas, por supuesto. Digo express para que suene chévere. Un rapidín. No soy yo. A ver. Vale, entonces, empecemos con la primera notita. ¿Sí? Las notas. Empecemos con la nota informativa, Dios santo. Es que no se puede. No se puede, pero usted, me avisen si tienen las notitas, si no podemos comentar algo rapidito hasta darles tiempo a los chicos. Rapidito, ¿ves que usted también dice rapidito? Sí, no, es que no sé, pues si Paulín tenga las notas. El orden, ¿cómo la pasé, Paulín? O si quieren, mande la que tenga y nosotros vamos comentando al respecto. Claro que sí. Dale. Así es que hay tiempo, porque un segundo te puede. Ya pasó un buen de cosas. Vamos con la primera notita. Vamos a ver. No sé si es la que está causando conmoción. Ajá. A ver, ¿cómo? Le cortaron un dedo. Policía rescató a ciudadano secuestrado en Ecuador. Ajá. Eso he visto. Eso pasa aquí el fin de semana. Hay una modalidad que hacen ahora, algo como eso. Es un comerciante que se dedicaba a la importación de repuestos y que fue secuestrado en el sector de La Alborada, en Guayaquil. Fue liberado por la Policía Nacional. Antes de que lo mutilaran por completo, obviamente, solo alcanzaron el dedito. La unidad antisecuestros y extorsión, grupo élite de la Policía Nacional, mediante labores efectivas e investigación, permitieron la liberación del comerciante, el que volvió con su familia tras una valoración médica. Y como estamos viendo en esta fotografía divulgada por la institución este sábado 8 de abril del 2023, se observa a la víctima con un parche en la mano izquierda, así como podemos observar, y al lado está el policía que lo rescató, obviamente. Menos mal, porque ahora hay esa modalidad de que van cortándole los dedos para que ejerza presión. Como para presionarlos o algo así, pero afortunadamente, ahora sí, la policía llegó a tiempo y no a destiempo, como suele suceder, obviamente. Yo solo voy a decir que a quien sí le aplaudo de pies a la UNACE. ¿Eh? La UNACE en su momento, cuando estaba hace un par de semanas eso de andar secuestrando, la UNACE para qué fue, claro, mostró. También, bueno. También hay que dicen que los captores enviaron a los familiares del señor que vimos en la foto un video en el que exigían $500,000 por su rescate. Nada más. Ajá. Los secuestradores le cortaron, obviamente, el dedito que tenía ahí de la mano izquierda de la víctima. Qué pena. Qué pena. Y no sé. $500,000. ¿A dónde vamos a parar? O sea, yo entiendo que obviamente van a pedir dinero, pero. O sabía cuánto ingresos tenía, ajá, no sé, porque pedir $500,000. O sea, no. Secuestrado en La Alborada. Dios mío. Por ahí había visto otro, un secuestrado en Durán, pero lamentablemente no tuvo el mismo resultado que esta persona de quedar viva. O de ser rescatada a tiempo. Y ahora estamos viendo bastantes personas que están siendo secuestradas y pidiendo a cambio, pues. Ahí está. Platal, Dios mío, $500,000. Pero después usted me decía que sea optimista, que no sea pesimista, que no sé qué, y mire cómo estamos. Claro, sí, de ley. ¿Dónde vamos? Cuidado. ¿Dónde vamos a terminar, es la cosa? Porque de ir ya estamos enrumbados, pero ¿dónde vamos a terminar? ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el punto de que digan ya, saben que vamos a hacer algo porque? ¿Cuál es el tope? Quiero entender. Esa es otra, lo de las armas. Dios de mi vida. Como 1,000 y pico para poder conseguirse un arma. O sea, si no me roban, igual tengo que gastar como $1,000 en el arma. No sé si en eso, en los cursos y en esas pruebas también hay que gastar. Pero bueno, entonces prácticamente van a poder tener arma algunas que otras personas que tengan un poco más de dinero, y los demás, toditos los demás que son los que más le roban.
Que Dios te ampare. Tipo, entras a las redes sociales y te encuentras con este tipo de noticias, ya si no es secuestro, matanza. Ahora poco este fin de semana, que lo del grupo de las tres chicas que fueron halladas en Quinindé, en Esmeraldas. Sí, qué pena. Enterradas. Fue, las reportaron como desaparecidas. Las tres chicas encontradas. Que de hecho de eso también lo... tenemos una notita aquí, trajimos. A ver, pequeña notita. Y el último video que una de las chicas realizó cuando le estaban contratando, porque era un grupo musical, aparentemente. Creo que sí lo había visto, pero sí, vamos a compartirlo con nuestro público. Es un video que se está haciendo viral en las redes sociales porque fue el último. A ver. Ahí está. Vamos a seguir. No, ¿ya se había acabado por ir la nota? No, seguían unas imágenes. Ajá, ¿sí lo puedes copiar? Para mientras eso nosotros hablar. Ah, ok. Ese fue el momento del encuentro. Ajá. Ahí es cuando los encontraron a las chicas enterradas. Y ahí estamos observando el video que fue que se viralizó en redes sociales. El lugar se ve como que de dinero, ¿eh? ¿Qué habrá pasado en medio de toda esa noche? ¿Qué algún problema? Es que discusión, no. ¿Sabes lo curioso? Lo curioso del caso fue que en redes sociales se pedía que investigaran un poquito a fondo lo del el caballero que está sentado con la gorrita blanca que tiene arriba el número peculiar que es 701, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, que supuestamente el de la gorra es uno de los invitados. No, y buscando en Google se dice que esa es la marca de la ropa que honra al narcotraficante El Chapo Guzmán, del cartel de Sinaloa. Hey. Uy, no, pesado eso. Exactamente. Entonces, bueno, las chicas fueron a trabajar y, o sea, miren lo que pasa. Y más las mujeres, faltan sobrevivir, cada día están sobreviviendo. Exacto, y fueron allá desde el pasado jueves 6 de abril. Como ya lo dije, tras ser dadas por desaparecidas. Ahí está la imagen. Okay. Ajá, exactamente. Dios de mi vida. Qué pena por esas tres chicas que fueron a trabajar y... Exactamente. Repito. Una de ellas supuestamente oriunda de Quito y el resto de Santo Domingo. Eran amigas de la infancia, las tres, desde pequeñas. O sea, no es que eran amigas de momento, tenían poco tiempo de conocerse. Eran amigas de la infancia. Quizás hasta dijeron, bueno, vamos las tres, que así es ser más seguro, o las tres trabajan así en la misma cosa que es cantar, que son cantantes, ¿no? Las tres cantan. Exacto, y todo. Tienen un grupo musical. Y quizás pensaron que ir las tres era seguro en vez de ir con más chicos o algo así. Bueno, qué pena por ese final. Vamos con la otra notita, Pauline. Mándala que tenga. No sé cuánto tiempo tenemos. De una. Ah, sí, esto fue la... Se hizo viral ese video. Ajá. A ver, creo que habían dicho que había llorado, ¿verdad? Sí. Esto fue en Santa Elena. Dios te mío, en Semana Santa, ¿y qué pasa esto? O sea, sí estoy viendo las lágrimas, ¿eh? Pero también cuidadín con eso, ¿eh? Que por ahí a veces dicen que hacen estas cosas, que las planean. Ajá. Para... Porque no y sé. Y el video fue grabado por uno de los fieles que estaban ahí, fieles católicos de la Virgen de los Dolores, cuando derramaba las supuestas lágrimas, ¿no? Obviamente, después de la procesión el viernes 7 de abril, Viernes Santo. La verdad es que no. Ajá. Sé. En la iglesia San Antonio de Padua, en el Cantón de la Libertad de la provincia de Santa Elena, Ecuador. A ver, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? ¿Real o no es real? O sea, es un tipo como un tema de controversia, ¿sabes? Porque yo creo, y a mi parecer, no sé, ya adentrándonos un poco en el tema religioso y estas cosas así... Uh-huh.
Para mí que una entidad tipo se puede meter. ¿Usted sí cree que eso puede ser real? O sea, así como existe lo bueno, también existe lo malo. Hay fantasmas, hay entes, no sé, que se pueden meter a esta imagen y de pronto hacer que estas cosas sucedan, como para que la gente, wow, se sienta como tipo en la obligación de adorar este tipo de imágenes. Puede ser. Yo no, es mi parecer. O sea, sé yo todo. Pero no creo mucho de que, o sea, sea realmente la Virgen María que... Para mí, que ese día, en ese momento, frente de todos, pase... Porque no es el primer video que se ve así. Se ha visto también. Que sea verdad, cuidado. Exacto, se ha visto también de que durante la procesión, y aquí en Ecuador mismo, de que supuestamente la imagen de Jesucristo, pues mientras está con la cruz y todo, pues llora lágrimas de sangre, supuestamente. Es que sí, yo ahí voy de nuevo. Puede ser que yo lo vea, y es verdad, o sea, ya si uno lo ve, tiene que creer de cierta forma porque ya lo estás viendo, pero claro, ¿cómo sabemos que eso no está? Pero hay gente que sí cree y... se le inclina. Eso sí, eso se entiende y se respeta. Porque, o sea, claro, se respeta, pero... Que yo no crea tanto no quiere decir que no, que como yo lo digo, no, yo no sueño a la verdad. Pero o sea, para mí, Eduardo González, Chuchuca, Los Monteros, Loro, Olivos, no sé, me parece muy raro que ese día, en ese momento, frente a todos, uy, pasó, y no sé, no me cuadre mucho. Puede ser que pase, pero a mí no me cuadra, la verdad, mucho esa idea. Claro. Puede ser verdad, pero para mí no sé. Es no justo creo. En Semana Santa. Sí, para mí que puede ser en cualquier momento, esté o no alguien ahí, esté vacío, esté lleno, pero que pase un día así, en el que todo el mundo está bien. Y ahí es que saltan las exitosas películas de terror, ¿sabes? Porque ninguna película de terror sale porque sí. O sea, siempre claro, tiene que haber un indicio real ahí. Un hecho real tiene que existir para que salga esa película. Bueno, ustedes que nos están viendo, díganos si creen o no, les parece esto real o no, está planeado. Algunas veces dicen que sí pasa porque a veces los graban y está la estatua en un lugar vacío. O que la imagen se mueve o pestanea. O que graban con una calculadora, porque esa es otra. Cada vez que hay que grabar algo importante, graban con unos celulares, Dios mío, que no se ve pero nada. Eso como sí los ovnis. Cada vez que se ve un ovni, Dios mío, objeto no sé. Volador no identificado y es una cosa cuadro. Que se ven los píxeles. Pero a mí para multarme se me ven hasta las rayas de la placa. Ahí se me ve 4K HD. Pero bueno, vamos con la siguiente notita, dale, Pablito. A ver, ¿cuál es la que va a la paila? Pablín decide. Está como en bingo ahí. Sorteo. ¿Y usted sí comió la fanesca este fin de semana, compañero? No le gusta? Yo comí arroz con huevo, nomás yo no me arriesgué tanto. Pero con atún también, yo no me... Ah, ya, ok. Pero no te gusta la fanesca. ¿Cómo? ¿Te gusta la fanesca? Sí, no sí, gusta? Sí me gusta la fanesca. A mí sí me gusta, eso he probado. ¿De camarón no? Ah. De carne, de pescado sí. A ver. Ahí está, no te... Oye, ¿no tomaba una foto, Pablo? ¿Qué? ¿Por qué le mandó una foto mía, Andrea? ¿Qué pasó? Me he cogido distraído. Mira, es que este cerdito peculiar mata al carnicero. Que se disponía a sacrificarlo en un matadero en Hong Kong. ¿Puedes creer? ¿Cómo? ¿Se vengó? ¿No? El cerdito, ese cerdito. Entonces dijo como que, me ahí matar. Justo de, ahí está, ese es el matadero en Hong Kong, donde sacrifican a las chanchitos y tal. Ya. Ya que fue ese hombre, o sea, el carnicero, fue encontrado muerto ahí. Y todo apunta a que el cerdo, que estaba por ser sacrificado, según hizo una maniobra por ahí... y terminó acuchillando al... O sea, tenía el cuchillo en la mano el carnicero y él hizo por ahí una maniobra y creo que el carnicero... Se hundió el cuchillo accidentalmente. No sé, creo que eso está muy raro. ¿Verdad? O sea, es un tema súper heavy. O sea, no sé, para mí que y el puede chanchito, haber algo ahí. El chanchito en sí fue el primero que vimos en las imágenes. Él es el chanchito. Ah, pensaba que era una foto mía. Me confundí, lo siento. No. Es el primero que... Pensé que me había stalkeado. Norte de Hong Kong. A ver, que me diga. Ahí, ese es el chanchito. Pensaba que era yo en Semana Santa. Que me diga a mí. ¿Verdad? Que el animal lo acuchilló. No sé, no creo que está un poquito rarito. Y es que no mira, sé. La policía dijo que el carnicero de 61 años se había dispuesto a disparar al animal con una pistola paralizante para sacrificarlo, obviamente, pero no llegó a matarlo. Y cuando el cerdito recuperó la conciencia, el animal lo derribó. O sea, lo empujó. Okay. Y ahí es cuando yo, o sea, me imagino de que estaba con eso y el animalito. Entonces él mismo. Es que le quiero ver sentido, pero está bien difícil. ¿Verdad? Tiene que estar arrodillado, el cerdito quizás pateó la mano. Él capaz está con el cuchillo así y él hizo así. Y ahí, porque yo no le veo ningún
¿Cómo? O sea, ¿qué será? ¿Lo hizo caer? Y pila es que, o sea, el trabajador resultó herido con un cuchillo de 40 centímetros. Uy, claro, eso es para... Ya, pues, ustedes saben qué hacen con los animalitos. En ahí. Hong Kong, imagínate. O sea, tipo como que el cerdito tomó venganza. O al menos así. O sea, ese tema se volvió viral en redes sociales. No se volvió viral si no le veo sentido. Y toda la gente es como que... ¿Qué pasó? Cuenta la foto del cerdo con los brazos atrás, así, detenido. O sea, Dios créeme. Mío, está muy raro, muy raro. Sé que allá pasan cosas raras, pero esto es demasiado. Esa es justicia, justicia porcina. Karma, karma. Oye, bien. Justicia porcina. Justicia porcina. Sí, bien, ese no, es uno no. de los temas de controversia de este fin de semana. Justamente yo lo estaba viendo y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Se va en nombre de todos los que se fueron. Sí, solo por ustedes. De todos los que se fueron en Navidad. Todo el año prácticamente. Exactamente, tema de full controversia y un poco de risa, ¿no? Bueno. Pero bueno, vamos a la siguiente. Sí, sí, no. ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, exactamente bien, 10 minutitos. Listo, a ver. Ajá, ahí estamos viendo a los médicos del Distrito de Salud de Chunchi, en Alausí, en Chimborazo. Atendieron a los pacientes que llegaron con problemas estomacales. Exacto, intoxicación alimentaria en el hospital de Alausí este sábado 8 de abril. O sea que ellos siguen con los tratamientos desde sus hogares tras estar en observación y suministrarles los medicamentos para este tipo de emergencias. Un informe emitido por el Distrito de Salud de Chunchi, Alausí, detalló que 16 personas fueron dadas de alta en condiciones estables luego que recibieran atención médica, obviamente. Otros 3 fueron atendidos en sus domicilios y 2 personas que se mantenían en observación dejaron la casa de salud. Qué pena, ¿no? Alausí está pasando por cosas terribles en estos momentos. Exactamente. María José Pirpe, directora del Distrital de Salud de Chunchi, Alausí, o sea, el que estamos viendo en las imágenes, explicó que en las próximas horas se entregarán los resultados de las pruebas del cultivo realizado a las muestras recolectadas de los alimentos que consumieron al menos 22 personas del barrio El Calvario. Nadie falleció, ¿no? No. Ellos ingresaron a la casa de salud con problemas estomacales tras ingerir alimentos que fueron repartidos en una camioneta. Bueno, menos mal. No se puso más grave la situación. Exactamente, pero... O sea, problemas estomacales por... ¿Cuál será el problema? ¿Qué alimentos que han sido repartidos. Que también van a revisar los cultivos, qué clase de química. Puede ser, por ahí también. Porque, oh sorpresa, la mayoría de gente que llegaban al hospital, al centro de salud de acá, pues llegaban con los mismos síntomas y concluían con el mismo examen médico. Entonces, en el mismo lugar. La misma camioneta, la misma empresa, no sé. Todos han comido el mismo precio. Y hay que estar... Ojalá se investigue, ¿no? No creo que pasó esto y ya sigamos. Claro, o sea, el examen médico lo van a llevar al alcalde, supuestamente, para que haga las investigaciones pertinentes en este caso. Ojalá. Que quede la situación. Y regresarnos los alimentos que llegan hasta allá como ayuda para... Claro, para evitar que más gente se contagie y se enferme. Vamos a ver, ojalá. Esperemos que sí, porque Alausí no está en estos momentos como para pasar más cosas ya con todo lo que le está pasando. Exactamente. ¿Qué más tenemos? ¿Otra más? ¿Tenemos por otra más? Dele. Esa. No. Esa, okay. Esa es toda la rapi información que te. Y la dimos es así flash. Había un parcito más, se olvidó la. Porque había una viral en Twitter. De alguien que era un sacerdote. Sí. Yo lo vi también en TikTok. No. Yo lo vi. O sea, ese video del sacerdote que está pidiéndole un beso a un niño enfrente de todos y después le dice que le chupe la lengua. ¿Qué pasó? Enfrente de todos y la gente, Y fue y fue tema de controversia todo el fin de semana. O sea, ¿qué es eso? ¿A dónde vamos? Me digan que no, es que es sacerdote y tiene buenas intenciones y él no fue criado. No. Ni aquí, ni en China, ni en Hong Kong. No se puede hacer eso. Peor aún, un lugar así frente de todos. Que después no digan que se les dice que todos son iguales, los sacerdotes, no sé qué. Que no me vengan con que no lo quiso hacer. El mundo está de cabeza. No entendí la verdad eso. Me podrán decir que allá es así, allá se trata así, no sé, pero no lo veo correcto. Quizás porque acá estamos educados de otra manera, pero es que igual, ¿cómo va a hacer eso con un niño? Acá tengo el video, a ver si lo puede poner Pablito. No sé, la verdad, porque con el tiempo estamos ahí. Sí, tenemos 5 minutitos. Bueno, como le estaba diciendo, o sea, es
horrible. Yo vi en Twitter también todo el mundo en contra de él, obviamente. ¿De cómo va a ser eso? ¿Cuándo lo van a meter preso? ¿Cómo va a ser eso con un niño? Es que otros dicen que si hubiera sido con una niña sería peor. Pero como fue con un niño, no es tan grave. El señor tiene un nombre raro, Dalai. Sí, son Dalai letras como israelí, algo así. No se puede. ¿Cómo? No entendí bien. Es raro el nombre, pero no, ya me interesa el nombre. Vámonos a lo que está haciendo. Así se llama Pedrito Chuchuca. No puede hacer eso. Enfrente de todos y que le diga al niño que le chupa la lengua. O sea, es un niño, no sabe nada y va a creer que eso tiene que hacer con toda persona que le pida. Puede ser que ellos, hasta lo peor, puede ser que eso lo haga antes y que ahí se olvidó o dijo, no importa si aquí también lo puedo hacer. Y lo hizo, o sea, ponerse a investigar si es que no lo han hecho más de estos sacerdotes, porque no, para mí está raro y lo hizo con una tranquilidad como que sí, lo ha hecho toda la vida. Como que sí, ay, lo voy a hacer, sí, todos los días lo hago o lo hago cada semana. Como algo normal. Claro, como que si fuera una costumbre. Y, o sea, no quiero creer. Quiero pensar que no sé. Es que bueno, si lo hizo con esa intención, ¿ya lo tiene? ¿No? No. ¿Está escribiendo la gente? A ver, nos están escribiendo en Teleradio. Compañerita, dele nomás si puede. Si no, no pasa nada. Le damos lo que... No sé cómo le mencionan un Facebook, no sé qué. A ver. Me están diciendo que nos están escribiendo en la página de Teleradio. A ver si me puede ayudar, compañerita, ya que mi celular... La sazón de la abuelita urbetina. Está lejito mi celular ahorita, no puedo leer. Por allá. ¿Metas en Teleradio, en la transmisión de Teleradio? Ajá, sí. La última. Hasta, o sea, dice... José, ya, chuta, es un... Es un copia y pega, creo. A ver... La sazón de la abuelita Hubertina, saludos cordiales, ajá. Full sintonía. Pero por favor, ¿por qué no termina ese mensajito haciendo publicidad con nosotros? Para que tenga unos ingresos buenos, para que se pueda reestructurar toda la sazón de la abuelita Hubertina, que se podría estar auspiciando aquí. Pilas, nos es que puede escribir por interno. A ver, tenemos otro mensaje de Jocelyn Nana. Pero este es un copy paste, creo. Saludos a todos, disculpe por enviarles este mensaje de esta manera. Mi nombre es Bernice, no puedo leer el apellido. Tengo 76 años, solo para decirles que estoy buscando una persona honesta y confiable para donar. Traten de leer atentamente mi mensaje, por favor. Te dijo que no sabes leer. Uy, no sé, me suena rarito, pero bueno, supuestamente está pidiendo una donación porque lo necesita, pero no sé la verdad, ¿eh? Ese número con... Ese número no es de aquí, Ecuador. Ese número no es de aquí, entonces, ¿qué le digo? ¿Puede ser un copy-paste? No lo sé, pero igual muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y están comentando. Repito, la sazón del abuelito Bertina, escriba por interno, se puede hacer una buena publicidad con nosotros. Para que la sazón se haga... No le haga publicidad, no le haga publicidad. Hágalo para que vea nomás lo que le tenemos. La sazón, ¿ah? Puede ser hasta videito y todo, pero ahí comentando algunas personas. Ese no sabría si es real o no. Si es copy pega, la verdad. No sé. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que sí, ya tiene el copy pega ahí. Creo que ya nos vamos. Así, ah, ya nos vamos. Déjeme ver rapidito en otra de las páginas que nos retransmiten. Que por cierto, no lo dije, ¿ah? Gracias a los canales oficiales Orba TV, Teleradio 1350M, People TV por retransmitirnos. Y a todos los 500 canales que nos están retransmitiendo también, como Buena Onda TV, ACN, Click TV, Click Noticias, Click People Televisión, TV. People TV. Buena Onda TV también. Déjenme ver en uno de esos canales ahorita, a ver si nos están comentando, porque a veces aquí uno se mete y están que comentan y lamentablemente no podemos ver porque nos están retransmitiendo en varios canales que hay que meternos en cada uno. Aquí miren, Peter Córdoba comentó respecto a lo que estamos hablando sobre las lágrimas de la Virgen. Así como existe lo científico, también existe lo religioso. Bien, sí, tiene sentido. Sí. Puede ser. Puede ser que de manera científica, así como se ha explicado muchas cosas que han pasado, también hay otras que no tienen explicación, como algunos milagros. Pero sin embargo, sí se le saca. Si se le saca, ¿qué? Se le saca una... No sé qué le pasó, Pablo. No sé, creo que va a poner algo en la mesa, Paulina. Sí. Algo va a poner en la mesa, creo. Bueno, es sorpresa. Parece que no hay más. Esos son algunos de los comentarios que estamos alcanzando a leer. Porque si me pongo a leer... chica. Y el cavernícola viene... Se nos va a quejar el cavernícola porque lo dejamos sin programa.
Lamentablemente llegamos un poquito tarde. Ya necesitaré celular pronto para poder estar con ustedes. El miércoles continuamos con más información de Si Es de Tu Interés. Ahora sí, desde las 12 en puntito. Paulín, no sé si puede acompañar, repito, la imagen de la publicidad para pedir y decirles a todos los que nos están viendo, si es que Paulín no lo tiene, sino para que métase el grupito, Andreita, que ahí va a estar. O métase en nuestro chat, que ahí le tiene que salir, que es lo último que le mande antes que me hagan un... En este momento lo estoy enviando a Paulín. ¿Sí lo tiene? Ah, no, repito, déjeme, metamos la cuña como siempre, para que tú puedas venderte con nosotros y hacer publicidad y puedas generar ingresos como se debe. Ahí para está. Que no solamente nos estés viendo. A ver, ¿lo tiene Paulín? ¿Lo tiene Paulín? ¿No? Ahí ya está. Le pasó. Si usted lo tiene para leerlo ahorita hasta que Paulín lo grafique. Claro, para aprovechar el poco tiempo. Ya vamos a ver, Nicolás, no quiere votar. ¡Favor! Paquetes de publicidad, señoras y señores, en nuestro programa. Y si es de tu interés, ya tengo por ahí un par, ¿eh? Que ya estamos haciéndole los videos y todo para meterlos en el programa de hacer publicidad. Si tienen la imagen, pónganla nomás, ¿eh? Tenemos el paquete básico. Mención al empezar el programa y al terminar. Comercial una vez al día, todo el mes. En total, 30 veces al mes. Paquete normal, mención al empezar el programa, video publicitario y también al terminar el programa. Comerciales 4 veces al día todo el mes, en total 120 veces al mes. El paquete Plus, ese es el bueno, este es el que la revienta. El que te conviene. Mención al empezar el programa, mención al especial dando paso a algún video o alguna nota. Después del programa también va el video y durante el programa. Comercial 8 veces al día todo el mes, en total 240 veces al mes va a salir tu negocio en los canales de People TV, Orba TV, Teleradio, Click Noticias y todos los demás que nos retransmiten. 8 veces al día en todo el mes, 240 veces al mes, sin contar que en el programa vas a salir. Son 3 días de programa, vas a salir esos 3 días. Tu negocio vas a salir crece. 8 veces todos los días. Exactamente, tu emprendimiento al máximo. Mención especial antes de dar la nota, va a salir. Generas más ingresos, llegas a más personas que puedan observar tu producto y de qué se trata tu emprendimiento, por supuesto. Gracias a la sazón, así vamos que hay a decir, que va esta nota. Exacto, hay que tener mente de tiburón en estos tiempos. Hay esto que no es gasto, es inversión, no es gasto, porque no estás dando el dinero por dar, estás dando el dinero acá donde exacto. Ves. Te van a ver en Milagro, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en Durán, en todos lados. Así que pilas para esos emprendimientos. Y ahí los precios son buenos, bonito, barato. Muy pronto así que, en más canales digitales también. Coticen que no hay con cotizar no pierden nada. Yo les aviso nomás. Después cuando sondeen el terreno, pregunten. Miren cómo está todo. No están para ir a andar buscando en la calle. Pueden hacerlo acá todo de manera digital. Nosotros les hacemos publicidad y ustedes están en sus negocios tranquilos y seguros. Y ves. Lo que necesitamos, money, dinero. Money. Nos despedimos. Yo soy Eduardo González, @Eduardo_González, para que me sigan en Instagram. Compañera, sus redes, nos vamos. Claro que sí, @AndreaChela2. Para que me sigan en las redes sociales también. No se olviden de sintonizarnos siempre de 12 a 1, los lunes, miércoles y viernes. Y aquí nos vemos el miércoles. Y si es de tu interés, pilas, los esperamos. Y ya saben, ahí tienen los paquetes para hacer la publicidad. Escríbanos por interno en @Y si es de tu interés. No pierdas tiempo, llama para que ya puedan cotizar y se negocia, no se preocupe, que ahí podemos negociar. No te olvides que esto es una inversión. Nos vemos el miércoles. Adiós. We'll be right back.